Ya hace unos meses, alrededor de 3 o 4 meses, este señor llegó aquí. Primero me llamaste, ¿verdad, Marco? Sí, correcto. Hablé contigo por teléfono y te pedí ayuda porque tú sabes, tenía un proyectito. Entonces, pues, tú me citaste para Yo acá. le dije, venga aquí, ven. Y él vio, llegó aquí, viste los estudios, te Correcto, enseñamos algunos correcto. proyectos de los que Sí. se han hecho acá y te recomendé que lo que tú querías hacer Correcto. era bueno. Te di idea de cómo hacer el bolero, terminarlo en chá y hacer de esto una salsa, pero algo bien romántico. Y te recomendé ¿a quién? A Nano. Al Nano Nano Cabrera. A Cabrera. Nano Cabrera. Nano Cabrera. Y Entonces, luego de unos meses, ¿qué tú puedes decir del trabajo que hemos hecho acá? mira, Nano, escuchó los dos numeritos. Entonces me dijo, pues vamos a trabajar. Vamos a trabajar en eso y rápido le metió mano. Nos hizo una maqueta, nos Sí, mandó para sí, acá. Yo dije, sí. ¿qué tú crees eso? Ah, no, pero eso ya está. Bueno, por eso te digo que gracias a Nano y gracias a ti porque me diste esa oportunidad. Pues sí, pues aquí estamos. Pues un abrazo nuevamente de toda la familia y que haga su sueño realidad, mi hermano. Gracias, así será, así será. Para adelante. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. La impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pones a temblar, mamá.